Con Emanuel Reyes Carmona, diputado federal del PRD. Diputado, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto recibir tu llamada. Un saludo, por favor, para Blanca. Gracias, a tus órdenes. Gracias, diputado. Bueno, saber su opinión en relación a esta disputa y distribución de comisiones. ¿Cómo lo está tomando el PRD? Bueno, pues en el PRD fuimos claros, fuimos precisos desde el día de ayer, antes de que se sometiera a votación la reducción de las comisiones. Manifestamos que no nos oponíamos a dicha reducción, pero sí a que al Partido Encuentro Social se le hayan asignado comisiones tan importantes que evidentemente perjudican los intereses de muchos grupos sociales que ya han tenido reacciones muy importantes. A nosotros nos parece que hoy esta agenda progresista que se ha construido al paso de los años le ha costado muchísimo a muchos mexicanos, incluso sangre por medio, y hoy el que se le otorgue a un partido ultraconservador, pero que además anteriormente su presidente de este partido en extinción había manifestado la oposición respecto a temas de la mujer, respecto a temas que seguramente se ven perjudicados, pues no puede ser que hoy esta situación esté atentando contra los derechos humanos de personas, de que hoy seguramente hay muchas manifestaciones y nosotros desde el PRD estamos apoyando fuertemente a todos estos grupos sociales, estamos invitando claramente no solamente a Católicas por el Derecho a Decidir, sino también a otros grupos como República Laica, que ya desde este momento se están viendo afectados con las decisiones populares de Morena a través de la Junta de Coordinación Política. Diputado, en este sentido le saluda Blanca Becerril. ¿Ustedes temen un retroceso en los principales temas en los cuales se ha avanzado en estas, pues en estos tópicos de educación y de salud? Por supuesto. En el tema de cultura, para nosotros es muy importante mencionar que una de las responsabilidades de la Comisión de Cultura es la promoción de la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. Y vuelvo a insistir en esta parte, este partido, el Partido Encuentro Social, ha manifestado ya en muchas ocasiones su oposición respecto a la manifestación de toda la comunidad lésbico-gay. Y claro que hay una afectación muy enorme, muy profunda para todos los grupos que hoy se encuentran esparcidos por la República Mexicana. Muy bien, diputado Reyes Carmona, muchas gracias por su tiempo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Héctor. Blanca, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bien, antes de irnos a una pausa, el gobernador electo...